esa música mexicana que siempre nos ha gustado. Así que lo dejo con el cantor de América, don José Luis García. Gracias, hermano. Gracias, Colombia. Si se la saben, dámela. Amigo, ¿qué te pasa? ¿Estás llorando? Seguro es por el desinterés de mujer. No hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. ¿Cómo dice? Mátalas con una sobredosis de ternura, contágialas con besos y dulzura, contágialas con todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda sus detalles. ¡Venga! Y yo siempre he dicho que en la casa y afuera siempre manda a la mujer, les guste o no les guste. Despiértalas con una serenata, ser un día especial, llévale flores. No importa ser la peor de las ingratas, que tú no eres un santo sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. ¡Venga! Mátalas con una sobredosis de ternura, contágiala con besos y dulzura, contágiala de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistir. Claro que sé que de eso van los temas, un temita que ya todos ustedes lo conocen, me imagino, son temita de... ¡Venga! Para todos los enamorados y los sufridos también. Que no ves cómo te quiero, que para qué me haces sufrir, que no ves que más no puedo, si ya nunca, nunca me ha llorado, menos de dolor, no nunca, nunca me ha llorado, mucho menos por el amor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí, si sabes tú muy bien que yo no sé?
No, yo vengo de México, nací en México, pero pues hoy vine así presente para todos nuestros hermanos colombianos. ¡Gracias, México! ¡Viva México! ¡Sí se puede! ¡Venga, María Fernanda! Vas a recibir un detallito al nombre de Sumir, uno de nuestros sponsors, por tu apoyo y tu vinculación a esta gran Teletón, para salir del alma pronificado sobre el metal. Muchas gracias. Sí, señor. Bueno, como siempre, seguimos aquí entrevistando a los artistas y México se hace presente como todo. Y tenemos aquí a José Luis García, cuéntanos. Claro que sí, José Luis, aquí estamos presentes diciendo sí a la comunidad colombiana, un hermano mexicano, para brindarles todo el apoyo para todos los eventos que tienen de beneficencia para todos los niños en Colombia. Y también, pues, no solamente para Colombia, pero en esta ocasión es para ellos. Estamos diciendo sí, México se presente, aportando un granito de arena para todos ellos. Es muy bueno verte aquí, José Luis, estar aquí contribuyendo para el pueblo de Colombia, el país colombiano, el país nuestro acá también, porque ¿quién no ama a Colombia por su música? ¿No? Sí, claro que sí, le damos gracias a todos ellos por ese gran apoyo a nuestros artistas mexicanos, apoyando a nuestro género ranchero, es por el cual venimos aquí. Damos muchísimas gracias y pues ya ves, el apoyo es mutuo, José Luis, el apoyo es mutuo. Una pregunta, José Luis, ¿cómo podemos localizarte? ¿Qué número de teléfono o algo así? Porque cantas muy bonito, hermano. Bueno, mira, me pueden localizar al 347-247-1547. Ese es mi celular personal y pues ahí estamos a la disposición. Muy bien, como quiera, ya doy su número de teléfono y aquí también aparece el número de teléfono en New York México TV, que también lo pueden contactar por medio de nosotros. Muchas felicidades y gracias, José Luis. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Sigue así como vas cantando, mátalas y las vas a matar a todas. Claro que sí, gracias. Bueno, gracias. Gracias.